Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, profe? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Dylan. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Chiquito Miguel, que no tiene cámara, ¿cuál Miguel es? ¿Cómo, profe? Miguel, ¿cuál es? Miguel Ángel Patarroyo. Buenos días, profe. Ah, Miguel Ángel Patarroyo, muy bien. Pensé que se me había colgado otro Miguel. Bueno, chiquitos, listo. Me van a prestar atención. Entonces, hablamos la clase pasada de que hoy había una evaluación acerca de Power, ¿verdad? Entonces, vamos a darle inicio a esa evaluación. Les voy a explicar de qué se trata. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan al programa Quiz, ingresan el código y cuando ya estemos... programa, profe? ¿Quiz? Quiz. Cuando estemos completos los participantes. ¿Cuál es el código de la ingresé? Hola, profe. Hola. Me hacen el... Profe, perdón. Me voy a pasar a mi computador porque es que el celular no tiene quiz. Ok, profe, y para que me vuelvas a dar ingreso, por favor. Ok, Dana. Listo, entonces. Si quieres, van ingresando al programa Quiz. ¿Listo? Ya, profe. Quiz y al chat. Ya, profe. Les voy a enviar el código. Denme un segundo. El código para poder ingresar. Un cuchillito y un tenedor. Soy un palero. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el código y lo voy a enviar también al chat. Mami, 4-6. Es el código. Listo, código 468293. Ya entró Luisa Salamanca y Valery, Jorge Andrés, Isabela Gallego, Almentero. Profe, Jessica ya entró. Espérame, ya miro. No puedo mirar. Ya hay 10 chiquitos en la sala. Sí, Jessica, tú ya entraste. Gracias, mami. Es que no se ve. No lo puedo mover para abajo. ¿Profe, ya aparezco? Diego, recuerden que yo les dije que deben poner su nombre porque yo no sé quién es. Venga, les digo quién es el que yo vi acá, que no sé quién es. Profe, Droche, aquí soy yo, para que vayas viendo todas las profesoras. Porque si yo fui clara que deben poner su nombre. Cuando yo vaya a calificar ese nombre, no lo tengo en mi lista. ¿Profe? Yo no voy a calificar de una vez, Andrés Santiago. Profe, yo tengo mi nombre, pero me faltó la Z en Danixa. Entonces, profe, Miguel Ángel, yo soy Danita. Listo, no te preocupes. Profe, ¿ya aparezco? Voy a dejar de compartir pantalla y entro al juego, ¿listo? Sí, Montenegro ya apareció. Bueno, aparece Karen Quesada, Oscar Julián. ¿Pero qué pasó? Porque no puedo ver. Oscar, Anita. Profe, ¿ya sí estoy? Es que no sé por qué el programa no me deja ver. Profe, ¿ya estoy?
Dana Medina, Karen Quesada, hay 25 chicos. Comparte pantalla. Y acá hay tú, hay 30. ¡Profe! 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 Profe, te digo quiénes están. Porfa, pónganle cuidado a Luisa aquí porque esto no me deja bajar para ningún lado. Bueno, profe. Está Valery Dayan, Jorge Andrés, Jessica Fernanda, Isabela Gallego, Julián Lara, Julián Almetero, Joan Zamora, Samantha Mejía, Dani Rivera, Sebastián Montenegro, Troll X, Dylan Andrés Benavides, Fernando Martínez, Mariana Bernal, Dylan Zamora, Sharon Daza, Marian Mejía, Juan David, Nicolás, Camila González, Miguel Patarroyo, Oscar Julián, Karen Quesada y Dana Medina. Muy bien. ¿Falta alguno? Profe, soy Joan César Medina Zárate. Ajá. ¿Faltas por ingresar? No, profe. Yo soy Joan Z. Ah, bueno, Joan Z. Profe, no me sale el ID en el chat. Profe, no me puedo cambiar el nombre. Me tocó estar como Drochequis. Santiago, tu nombre. Sí, ya sé que lo puedo cambiar, pero dice un nombre divertido y único y no me deja. Sí, lo voy a dejar. Y lo puedes cambiar. Profe, no me sale la contraseña de Quizzes para entrar al Quizzes. Profe, ¿cuál es el código? Es 468293. ¿Cuál? 468293. Dime, Alejandra. Aló. Dime. No me sale la contraseña de... Listo. Entonces voy a dar inicio. Creo que ya están todos. Profe, no. ¿No quién? ¿Jerónimo, no has entrado? No, profe, es que no me sale la contraseña que hiciste en el chat. Profe, yo puse... ¿La digo? 468293. Ahí está Jerónimo en el chat. Mira, Jerónimo, la pantalla, que también te la puse en la pantalla. 468293. Hay 25 chicos. Somos acá. 26 contigo. Hay 30. 31 contando a ti. Ya, profe. Jerónimo, ya está. Listo, Jerónimo acaba de ingresar. Falta. Listo, ¿alguien más hace falta? Joan Medina, ¿ya? Somos 27. Sí, profe. Bueno, me van a prestar atención. Deben leer, tienen un minuto para cada pregunta. Las preguntas son sencillas de lo que vimos de el programa Power, ¿listo? Debe tener cuidado en el momento del responder, ¿listo? Entonces voy a darle inicio a la actividad, ¿bueno? Thank you.
Desocupada, mírame en el chat, porfa, si el niño Jorge Cano está, mi vida. Sí, señora. Gracias, mi amor. Es que esto no me deja subir ni bajar nada. Terminé, profe. Muy bien. Profe, ya terminé. Listo, muy bien. Ya vamos a esperar 5 minuticos que los compañeros terminen para ver primero la tabla de posiciones y segundo las calificaciones. Profe, me dice, no se puede conectar con Quizizberry, que es una conexión a internet internamente. Es tu internet que está molestando. Ahorita miramos, necesito, solo puedo verlo cuando acaben todos, ¿listo? Dejando entrar. Dime.
me está dejando entrar. ¿Quién es? ¿Anthony? Señora. Vale. Ya acabé. Muy bien, vamos a esperar un segundito a los compañeros, ¿listo? Listo, profe. Profe, yo ya acabé. Listo, vamos a esperar dos segunditos. Que los chicos acaben también. Mira, cuánto me saqué. Mi amor, solo puedo mirar cuando ya se haya acabado todo el tiempo. Pero, profe, yo me saqué un 80%. 80% te sacaste 4. Profe, ¿qué es eso? Dime. Dime, Anthony. ¿70 te sacaste 3.5? Me aparece eso. Dice, no se puede recuperar el juego. Espera, es que no veo. Vuélvemelo a poner, Anthony, porfa. Habla para que se me vea en la pantalla y si no, no se me ve. Profe, ¿puedes compartir pantalla? Espérame un segundo. Déjame ver, Anthony Becerra. Profe, ¿se puede repetir la evaluación? No, señora. Anthony, déjame ver qué te sale, por favor. Pero si me sacó un 70%, ¿estoy bien, profe? Pues no tan bien, chiquita, porque son 3.5. Profe, a mí me ganó el papel, ¿cómo me fue? Todos terminamos. Pregunta. Dime. ¿Dime, María? ¿Es un 5? Dime. ¿Si uno se saca 100, es un 5? ¿100? Sí, señorita. Pero fue una pregunta. Si yo me... Si a mí me quedó una mal, ¿cuánto me saco? 4.5. Profe, ¿puedo ir al baño? Profe. Profe, estamos en evaluación, Zamora. Profe. No puede pararse, dime. Me sacan dos mal. ¿Qué? ¿Cuánto queda si me quedo tres males? Y tres si mal, te sacaste 3.5. Profe, una pregunta, ¿puede? ¿Cuánto me saqué yo, Santiago M., Santiago Moreno? No viste el porcentaje para poder decir, porque hasta que se acabe. Ah, sí, pero digo, ¿en cuáles me equivoqué? Ya vamos a mirar. Ya terminé, pero me salí. Santiago, ahí sale cuando usted termina la evaluación.
Sí. Vamos a ver, usted mire cuál es quedó mal, usted baja y ahí le lee cuál es. Profe, el patarroyo, ¿cómo me fue? Miguel Ángel, no puedo mirar porque no todos han acabado. Listo, voy a pedirles un favor en el chat, háganme el favor y ponen una manito los que ya acabaron. Los que ya acabaron. Zamora ya acabó. Profe, ¿en el chat o en la pantalla? Muy bien. Isabela Gallego, Danixa. Anthony, ¿no pudiste? Dylan, muy bien. Mariana Bernal, muy bien, muñeca. No, me hice lo de la conexión. Anthony, espera que se acabe la clase. Te vuelves a conectar. Te lo envío, ¿listo? Bueno. Antonio, ¿qué clase tienes ahorita? ¿Señora? ¿Tienes clase ahorita? Ya terminé. No, señora. Ah, listo. Entonces, te va a escribir mi número del WhatsApp. Y si algo me escribes, si no te has conectado. Para cuando te conectes, perdón. Y yo te lo habilito de nuevo. ¿Listo? Bueno. Sebastián, ¿cómo vas? Profe, ya acabé, me saqué todo 100, ninguna incorrecta. Wow, Christopher, wow. Bueno, mientras ustedes están presentando la evaluación, yo quiero felicitar a algunos chicos que ya les revisé el video, ¿listo? Quiero felicitar a Sharon Daza, me encantó el video de ella, fue muy creativo. También revisé el video de Dylan Benavides. También revisé el video de Julián Camilo Lara. Profe. Y en esas estoy, chicos, revisando el correo. ¿Listo? ¿El mío, profe, ya lo viste? El mío, no, profe, es Lucía Montenegro. Ah, Montenegro también, ya lo vi. ¿Listo? Yo, profe, recuerden que yo les dije, chicos, yo les dije que si no les cargaba en el correo, por favor, me lo enviaran al WhatsApp. ¿Listo? Ah, vi el de Christopher, esta mañana lo vi. Profe, el mío, Sebastián Medina. No lo he visto, Sebastián. Listo, voy a... Mío, Santiago Moreno. No lo he visto, Santiago. Listo, voy a darle finalizar. Creo Dale, que ya profe. No termina. ¿Quién? Listo, voy a darle finalizar. Comparte pantalla, profe. Voy a darle finalizar al juego. Comparte pantalla. Ya. Listo, van a ver la puntuación. Entonces, vamos a ver quién quedó de primeras. De primero salió Marian Mejía, de segundo Julián Camilo Lara y de terceras Joan. Listo, también se sacó 100%. Ya ahorita nos muestran toda la tablita. Entonces, miren acá. Esta es la tabla de calificaciones que me aparece a mí. Acá todas las que usted aparezca, le aparezca vete, pero miren que es que no sé si fue que se me dañó el mouse, pero no puedo bajar. No puedo bajar la aplicación. Yo creo que fue que se me dañó el mouse. Profe, Mariana, dime. Y aparece una flechita para bajar. No. Es que seguramente el mouse se me dañó porque no me corre. Profe, es que hay una En el escritor hay una flechita para bajar. Sí, mi amor, pero a mí no me sale. Mira, lo estoy volviendo chiquito y no me sale. No me sale. Yo creo que fue que se me dañó el mouse. En el teclado, primera tecla para bajar, profe. No, señorita. Hay unas flechas ahí que hice para abajo y para... Sí, mi amor, claro, yo sé, pero no me la deja bajar. Creo que fue que el mouse se me dañó. No me deja. Entonces, miren, yo les explicaba cómo trabaja TAT Quiz.
el quiz, perdón. Entonces, ustedes, todos los que la tuvieran bien, siempre el logo sale en verde. Si usted tuvo alguna pregunta mal, sale en rojito. Rojo. En rojo la que le tuvo, la que salió mal. ¿Listo? Voy a cerrarla y volverlo a abrir a ver si de pronto puedo ingresar. Listo, esperen a ver. No, chicos, fue el mouse que se me dañó porque tampoco me deja dar clic. Ay. No fue el mouse. No fue el mouse que se dañó. Se me dañó el clic. Entonces, bueno. Derecho ni clic. Yo les explicaba que cada punto valía 0.5. Si usted tuvo los 10 puntos bien, su resultado de la nota son 5. Si tuvo 9, 4, 5. Si tuvo 6, 3. Y así sucesivamente, chicos. Tienen que... Dime. La clase. A mí me quedaron todas bien. Profe. Dime. ¿Y si saqué 8? 80% sacaste 4. ¿Y si sacó 70? Sacaste 3.5. ¿Y si sacó 90? Sacó 90, sacaste 4.5, sí. ¿Y un 60? 3. Profe, dime. No. Profe, ¿y si saqué yo un 80%, cuánto me saqué? 4. Espérenme que estoy buscando en el programa la tabla de datos. No. Espérenme que está cargando. Para poder mirar cómo nos fue. No carga. No carga la tabla. Bueno, ustedes, finalmente, cuando ustedes ingresan, cuando ustedes terminan, siempre va a salir el porcentaje. Entonces, 100%, 80%, 50%. Y ahí ustedes más o menos se pueden ubicar. ¿Cuánto sería un 10%, profe? 10%, 1. Dime. Dime. Profe, yo saqué 100. ¿Cuánto sería 100? 105. Bueno, chicos, entonces, recuerden y vuelvo y les pido el favor de los que no han enviado el video hasta el día de hoy, nomás tienen tiempo de enviar. Ya hoy acabo de calificar y si su merced no envió, si no envié el video... Profe, yo te lo envié. Listo, si está en el correo no lo he revisado, ¿listo? Yo también. Otra cosa, chicos, esta herramienta que ustedes acaban de usar es muy factible para que ustedes trabajen en línea con sus compañeros, ¿listo? Y retomen fácilmente la temática que nosotros desarrollamos, ¿cierto? ¿Súper fácil o quiero opiniones acerca de lo trabajado hoy? ¿Cómo les pareció la actividad? Profe. Sí, me gustó. Chévere, profe. Me gustó también, profe. ¡Profe, me encantó! Estuvo chévere, profe. Profe, con la profe de inglés también hacemos lo mismo. Muy bien. Solamente que contigo me quedan 8 minutos.
porque es inglés. Profe, pero es que tú nos diste esta vez muy poquito tiempo. Sí. Y eso no, es trampa. Un minuto por es que cada pregunta. Rápido. Por eso. Es trampa. Además que este quiz creo que no tiene más tiempo de 60 minutos. Creo que no. Sí, profe. Sí. Profe, porque es que la sí tiene más, porque la profe de inglés nos deja más tiempo. Bueno, voy a mirar para la próxima, ¿listo? Bueno. Bueno, chicos, entonces, queda pendiente solo darles la nota porque el quiz no me cargó. Miren, quiero mostrarles que no cargó. Y la pantallita de las notas la está cargando, ¿listo? Bueno, sí. Profe. Pues ponle a iniciar. No, porque es para las personas que están jugando y no hay nadie en el juego. Ah, bueno. Listo, chicos, entonces, juicioso, nos encontramos el próximo jueves, ¿listo? Bueno. Bueno, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Bye. Profe. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Alison, ¿tiene una cobija a estas horas? Juiciosos, chao chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Bye. Tengo una